Reivindicar millores socials a les nostres comarques i fer d'altaveu d'entitats de caràcter divers. Aquests són alguns dels objectius de la coordinadora d'entitats del Camp de Tarragona, que a dia d'avui compta ja amb 50 associacions adherides. Per conèixer més d'aquesta coordinadora, avui entrevistem el seu president, Àngel Juárez. Amb ell us deixem. Nosaltres tornem, com sempre, divendres de la setmana que ve. Los que me conocen de muchos años en Tarragona saben un poco, bueno, he formado parte y fundador de las dos federaciones de vecinos que hay, como de la CONFAP de Cataluña, y creo que soy de los poquitos todavía que quedan todavía en primera línea después de tantos años, ¿no? Después de haber vivido todo esto, lo triste, lo lamentable es vivir pues los últimos años lo que está ocurriendo con el movimiento social y vecinal. Es un movimiento que no es contestatario, que es muy poco reivindicativo, que parece como que se haya convertido como en organizadores de festejos y poco más. Algunos compañeros y yo y compañeras dijimos, esto no puede seguir así, creo que vale la pena hacer una apuesta, intentar volver a innovar, a hacer algo, pero situado en los tiempos que estamos viviendo. ¿Quién provoca, quién presiona a la administración en estos momentos? Es que no hay casi nadie. Y los que hay están tan debilitados que es como una falta de respeto. Entonces decidimos hacer una coordinadora en su momento para temas muy puntuales como era los robos, como una oleada de robos hace 2 años muy fuertes, y ahí nos unimos, pero eso fue la excusa para empezar a seguir trabajando por otros temas. Y lo que hicimos fue legalizarnos, registrarnos, ya somos coordinadora de entidad del Camp de Tarragona, y en estos momentos tengo que decir que casi sin hacer nada de marketing, hemos sobrepasado las 50 entidades. Tenemos inmigrantes, tenemos de todo tipo de, pues, latinos, subsaharianos, magrebíes, pero también más de 15 asociaciones de vecinos, tenemos donas, viudas, payeses, club de fútbol, o sea, es amplio. Dijimos que tiene que ser un abanico completo, porque la calidad de vida, los problemas que estamos tocando generales, es tema de todos, no solamente de un sector de la sociedad. O hemos visto que, bueno, que nadie nos está ayudando demasiado, ¿no? Para que crezcamos y tengamos la infraestructura suficiente para poder trabajar aquí, en nuestra ciudad y tal. Y bueno, pues hemos tenido que echar mano a la imaginación, que eso no sobra, para poder en poco espacio de tiempo autofinanciarnos y poder andar. Hemos abierto, que es lo que presentamos el otro día, un portal de internet, que no es un portal normal, no es una web normal. Vamos a hacer de bolsa de trabajo, vamos a intentar echar un cable a aquella gente que está parada y quien sirva de foro y de altavoz. También empresarios, pues se me ha olvidado decir que también hay empresarios y empresas dentro de esta coordinadora. Vamos a ver, a tener reuniones no solo con administraciones, sino con la CEPTA, con la Cámara de Comercio, con todo, para que cuando haya pues ofertas de trabajo para empresas, cuenten con la bolsa que tenemos también de empresarios y de autónomos también dentro de la coordinadora. Vamos a hacer un poco de intermediarios, vamos a hacer también hasta de asesoramiento para el tema de papeles, para aquellos que quieren formar empresas, totalmente gratuito. Vamos a intentar dar cobertura a todo lo que realmente la sociedad demanda. Posiblemente tengamos también nuestro medio de comunicación, vamos a intentar tener pues una prensa diaria y internet, pero también, si es posible, si no llegamos a esos sitios y no llegan nuestras noticias y nuestras denuncias a donde creemos que tiene que llegar, no nos vamos a echar para atrás. Vamos a crear nuestro medio de comunicación también en papel, porque en nuestro lema, que es la teva veu, es que queremos que sea de verdad, no es que quede bonito y sea un marketing, es que realmente queremos sacar y ser la voz de toda una cantidad de miles de personas que no llegan, que simplemente ya se han acostumbrado a que nadie hable por ellos. Queremos hablar por ellos, queremos llegar a la gente, queremos demostrar que se pueden hacer las cosas de otra forma también. Hemos ido dividiendo las áreas tal como se han ido viendo por un poco las necesidades, y corresponsable con su autonomía. Y de vez en cuando, cada 15 días nos vemos, pasamos revista cómo están las cosas, si hay algo urgente o no, ya estamos haciendo denuncias, queremos ser la voz y vamos a intentar ir abriendo
y creando campañas y a intentar autofinanciarnos con anuncios en nuestro portal de internet y que sean los propios anuncios comerciales que sean los que van a tener ese técnico, esos dos técnicos que van a estar atendiendo a las personas que vienen de fuera para pidiendo información de cualquier índole. Y ya vuelvo a decir, vamos a denunciar ya sea en estos foros como en los juzgados que hace falta. Todo lo que creamos que son atropellos a donde nosotros estamos viviendo y que no está bien lo que están haciendo. Esto es algo que no tenemos ninguna prisa, ninguna, ¿eh? No hay nadie que nos esté empujando ni nada. Y vamos poco a poco. Yo pienso que el hecho, primero teníamos que fortalecernos un poco, crear la infraestructura. Estamos pidiendo local, que tenemos el mismo derecho que cualquier entidad que también lo tiene, y en este caso más, que son tantas. ¿Para qué? Para obtener ahí un servicio de atención al público. Necesitamos un local con una oficina para tener un asesor para todos aquellos que quieran información, que quieran pues, recibir, que necesiten ayuda. Sabemos lo que queremos, estamos coordinados, estamos unidos, pero y marcamos la pauta y el programa. Pero tiene que haber otros que son los que estén llevando un poco las cosas, ¿no? Eso lo necesitamos. Y después, poquito a poco, segurísimo, igual que se han ido agregando en los últimos dos meses, han sido casi 15 de golpe, se van a agregar muchísimos del Baiscán, tenemos de Salou también, tenemos también de Boletores de Marra, del Cachá, de los Pallaresos. Poco a poco se va a ir abriendo, esto es como una mancha de aceite. Y bueno, ya sé, hay que estar preparados. Porque lo que queremos tampoco es ser una gran masa de gente y no tener capacidad operativa, porque entonces no sirve para nada tampoco, ¿no? No siempre va a estar uno haciendo manifestaciones, ni va a estar haciendo concentraciones. Hay que organizarse y hay que empezar a trabajar y a hacer lo que es ser, hacer ciudad, hacer país. Pero se hace trabajando día a día con infraestructura. Mira, nosotros no venimos, no te ofrecemos dinero. No te estamos ofreciendo poder ni dinero. Te ofrecemos estas manos. Juntamos las manos y juntos labremos lo que tengamos, busquemos. Vamos a intentar conseguir proyectos. Estamos empezando, es algo nuevo. Muchos somos de los que ya estamos muy de vuelta de muchas cosas, pero que no nos gusta lo que está ocurriendo. A mí no me gusta lo que está pasando aquí. ¿Qué le ofrecemos? Ofrecemos a estas entidades que se animen, que con muy pequeñas que sean, sean club de fútbol, sean club de, no sé, cualquier entidad cultural. No hay ningún tipo de filtro aquí, todas pueden, siempre que sea una entidad, por supuesto, legalizada, que entren, que apoyen, que nos apoyemos todos y que hagamos cada vez una masa más grande, que cuando vayamos a algún sitio y digamos somos miembros de la FED, pues hombre, no queremos nada más simplemente que se nos respete y que se nos escuche, y se nos escuche esa voz, porque nosotros tenemos nuestra voz. Y esas entidades que a veces se sienten impotentes y que no saben a dónde ir para reintegrar según qué pequeñas cosas de sus pueblecitos y tal, que vengan. Bienvenido aquí. En estos momentos tenemos, provisionalmente, como no tenemos local todavía, que es el local de aquí, de Mediterránea, aquí en Torreforta, de la calle Francolí. Y nada, que se vayan sumando y creando pues eso, esa red fuerte en todas las comarcas, en este caso el CAMP, aunque, y para adelante.